Resulta que hay un par de influencers que empezaron a agarrar comida para aventarse a la gente que no tiene mucho dinero en la calle. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a Welfare News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy, antes de empezar, les tengo que decir que va a haber un video especial en este canal en el cual ustedes van a poder participar. Y es que, dije, a ver, vamos a celebrar el millón de suscriptores en Welfare News y se me ocurrió alguna manera interesante de hacerlo. Y es que muchísimos de ustedes me hacen a cada rato muchas preguntas que yo me hago güey, como que no las leo, pero sé que a ustedes les interesan. Así que voy a hacer un video en el que va a consistir en esta dinámica. Bueno, en la descripción les voy a dejar un link a que va a ir a un post de aquí de YouTube en este mismo canal en el que les voy a preguntar, bueno, les voy a explicar básicamente esto, así de háganme preguntas. Las 10 preguntas más votadas van a ser las que voy a contestar, pero esperen, hay ciertas reglas, ¿ok? Hay dos reglas principales y hay aparte una dinámica extra. Lo primero que nada es que, sí, efectivamente, las 10 preguntas más votadas, no importa que sea, van a ser contestadas, excepto por dos cosas, ¿ok? Van a haber dos reglas. La primera es, no voy a dar datos personales, o sea, si me preguntan, ¿cuál es tu contraseña de PayPal? No la voy a dar. Si me preguntan cuál es tu dirección, no la voy a dar. Todo lo demás mío es válido. Y lo segundo es que no voy a revelar nada relacionado con otras personas que no sean yo. O sea, si me preguntan algo que involucre a algún familiar o alguna exnovia o algo que vi en algún evento, la neta es que no lo puedo mencionar siempre y cuando sea de otras personas. Mientras sea de mí, puedo contarles lo que sea. Son las únicas dos reglas. No voy a dar datos personales y no voy a dar datos que comprometan a otras personas. Y lo segundo interesante es que si quieres que tu pregunta esté 100% seguro en el video, no importa, o sea, son 10 preguntas las más votadas por la comunidad, pero si tú estás muy curioso por algo en particular, quieres que justamente te platique qué significa el Mountain Dew que está atrás, o quieres justamente que te diga cuánto se generó de Facebook en mi página el mes pasado, no sé, por alguna razón, si quieres saber cosas específicas o quieres que tu pregunta en específico salga, va a haber un apartado en 10 segundos que se va a llamar pregúntame lo que quieras, literal puedes ir ahí, pregúntame lo que quieras, y todas las preguntas que se hagan en ese apartado van a salir en el video 100% seguro, así que bueno, ahí está, les dejo el link en la descripción para ir a la de 10 segundos para poder hacer su pregunta y también el link en la descripción para que vayan al post para poder hacer preguntas o para votar por los más interesantes que vean. Así que pues bueno, nada más es eso. Ah, bueno, y como dato curioso también, tus 10 segundos en Welfare News bajaron de precio, se van a quedar así un rato porque ya nos regularizamos, ya me puse al corriente y ya no les debo mensajes a nadie, así que ahorita van a estar así un rato hasta que se empiezan a acumular otra vez y ya les tengamos que subir de precio, pero bueno, por ahorita, hasta nuevo aviso, van a estar a es menos de la mitad del precio de lo que estaba, entonces está bastante bien. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó con la subasta de Gref y su pelo? Pues básicamente no mucho, o sea, sigue con lo mismo de ayer, solamente que dio un par de avisos. El primero es que ya va a incluir tarjeta de crédito a la hora de que tú pongas la cantidad, entonces eso como que evita a las personas que sean trolls, porque si tú pones de troll como que $1,000 o algo así como para salir arriba y tú ganas, al final se te va a cobrar automáticamente a la tarjeta esa cantidad, entonces eso evita que la gente ya esté troleando tanto. Y lo segundo es que ya lo va a reducir. Vio que por todo el desmadre que está haciendo, en vez de que se acabe el domingo, se va a acabar el jueves. Así que quedan en este momento pues 24 horas para poder terminar la subasta. Les digo, yo bueno, no sé en el momento en el que se suba este video en qué va a ir la subasta, pero si acabara hoy, ahorita como va, yo me lo podría ganar. Pero no sé, estoy seguro de que va a haber alguna persona que lo gane. Y lo malo es que como él está revisando persona por persona quiénes van a participar, aún no, pues, algunas personas todavía no las aprueba para que puedan participar. Así que pues nada, si hay algún aviso importante o algo relacionado con ellos, se los voy a decir, pero si no, pues nada. Luego, apenas Donald Trump está ahorita está haciendo como que ya sus primeras propuestas y sus videos publicitarios para el 2020. Ten en cuenta que este año son las elecciones en Estados Unidos y vamos a ver si Donald Trump vuelve a ganar para ser presidente de Estados Unidos o si va a ganar alguna otra persona. Pero bueno, algo interesante que está pasando ahorita con Donald Trump es que está diciendo que, bueno, hizo un video como promocional en el que está diciendo, no, pues es que miren, estas son las propuestas que cumplimos, etcétera, pero la música como que a la gente se le hizo un poquito peculiar y resulta que es la misma música que se usó en un video de League of Legends, ¿ok? Es un videojuego. Aquí es curioso por dos razones. La primera es porque, no sé, que un presidente use la misma canción que un videojuego es como poco profesional o alguna cosa así, pero eso ni siquiera es tan grave porque eso pues podrás decir, bueno, es una canción popular, les gustó y coincidió y ya. Aquí lo interesante es que Donald Trump dijo estar en contra de los videojuegos porque promueven la violencia. Tampoco es como que esté muy en contra, porque tampoco es como que levantó una ley que esté en contra de los videojuegos, ¿eh? O sea, también hay que calmarnos un poquito ahí. Pero de todos modos, si es algo que él considera violento, ¿por qué usaría la misma música que algo que considera violento? Y tú dirás, bueno, pues ¿qué tiene que ver? No, pues es que tiene que ver mucho, o sea, va en contra de tus ideales. Es como, digamos que, no sé, si eres vegano o alguna cosa así, o eres cristiano
y de repente escuchas música que va en contra de tu religión o que lo usa la gente que tú consideras maligna, y de repente tú lo usas para un video cristiano, para un video de veganismo. Es como, pues no, va en contra de tus principios, simplemente es así de fácil. Entonces, probablemente no sabían, probablemente solamente fue una coincidencia, pero aún así, no sé, estuvo cagado que pasara eso. Ah, y por cierto, también ahorita en Rocket Merch, que es mi empresa de venta de merch de otros creadores, también ya se incluyó a Fitchetl, el de Soy Vato, como parte de la familia. Ya pueden checar su sudadera y playeras para que lo puedan comprar. Y pues nada, bienvenido a Fitchetl, a la familia de Rocket Merch. Si te interesa también ser un creador al cual yo le venda merch, que yo les venda su merch, contáctame. Pues, literal, cualquier creador puede entrar a Rocket Merch. Así que, pues nada, solamente para que lo sepan. Luego, hay una persona sorda que quiere demandar a Pornhub porque dice que no hay videos con subtítulos. Y es que lo cagado es que, o sea, no sé si como que es una demanda troll o algo así, porque neta, mientras más empiezas a leer el comunicado, más risa da. O sea, el argumento de esta persona es que quiere demandarlos. Bueno, no va a proceder la demanda, pero esta persona los quiere demandar porque dice que ya no sabe cuál es la continuidad de las conversaciones que estaban teniendo antes de en el video. A ver, si tú nunca has visto uno de estos videos, pues probablemente no entiendas, pero para los que sí, entiendes que hay como que una historia previa, por así decirlo, que no tiene, es pésima, siempre es como de broma, todo el mundo la adelanta. Bueno, no conozco a nadie que vea ese tipo de videos, bueno, ese tipo de historias, y después pues ya empiezan a hacer lo suyo y ya no hablan o dicen pendejadas y ya. Entonces, que su argumento sea que ya se perdió de la continuidad de la historia porque al principio estaba muy picado con la historia y después ya no supo qué pasó. Es muy cagado. Dice que uno de los títulos que... Dice que uno de los títulos que ejemplifica cómo no tiene subtítulos es el de Policía Sexy Consigue Que Hable El Testigo. Es que esto es muy real, o sea, no estoy inventando nada de esto. Esta persona realmente quiere demandar por porque no pudo saber que... Ah, la verga, está muy cagado esto. O sea, esta persona no pudo saber qué fue lo que pasó después de que el policía sexy consiguió que hable el testigo. Ya me imagino cómo estará el video. No lo estoy viendo, nada, estoy viendo el título. Pero por ese título te puedes imaginar muchas cosas. Entonces, o sea, está cagado. Al final creo que no va a pasar nada con la demanda, pero no sé. Luego, Queen tiene a una nueva moneda oficial, al parecer. Bueno, no sé si en tu país haya pasado esto, pero hay veces en las que las ciudades o los países hacen como que monedas conmemorativas de algo. Por ejemplo, aquí en México, justamente aquí en México, en un periodo corto de tiempo, pasaron que fue el aniversario número 100 de la Revolución y el aniversario 200 de la Independencia, o fue al revés. Bueno, no me acuerdo. El caso es que fue algo así. Y hicieron unas monedas conmemorativas. Pues bueno, ahorita en Inglaterra están haciendo lo mismo, pero con la banda de Queen. Están haciendo unas monedas que la neta se ven muy padres, son de Queen y tienen instrumentos musicales y todo, y valen dinero real. De hecho, bueno, valen muchísimo dinero real. O sea, la más barata cuesta 13 libras esterlinas, que equivale a $16.9, y la más cara vale 2020 libras esterlinas, que vale, bueno, que equivale a $2,634. $2,634 por una moneda. Está muy cabrón, pero pues bueno, me imagino que este tipo de monedas van a valer muchísimo más dinero en el futuro o alguna cosa así. Entonces, pues no sé, si quieres invertir en monedas de Queen, pues hazlo, digo, si tienes el dinero. Yo, a mí me gustaría que alguien me compre una y que la ponga aquí en el set, así de, ah, mira, tengo mi moneda de Queen, estaría cool, la neta. Luego, hay una, bueno, esta es la noticia como que la más que me están pidiendo, la más interesante, y es que resulta que hay un par de influencers que empezaron a agarrar comida para aventarse a la gente que no tiene mucho dinero en la calle, y se están riendo y están como que, ajá, qué divertido. Y es que aquí es uno de los claros ejemplos donde neta los influencers no piensan en cómo están ejecutando las cosas. O sea, no dudo, no, la neta sí dudo que hayan tenido buenas intenciones, porque se nota que es nada más como por levantarte a ti. O sea, es como todo esto de ir a ayudar a gente, pero que me graben y subo el video y los expongo, y es como, güey, ¿qué pedo con eso? Es como, es un trato humano muy, muy pobre para darles comida. Si neta quieres ayudar a gente que no tiene dinero, hay muchísimas maneras de hacerlo y también te dan satisfacción si es lo que neta quieres hacer. Porque aventarle unas magdalenas, bueno, unas como mantecadas, como panquecitos, a una persona en la ventana, aparte la manera en la que lo hicieron es lo que está enojando a la gente, porque están en su coche, tienen una bolsa con magdalenas y llegan como que, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues toma, jaja, va y aceleran. No en plan como que, se las aventamos, ya nos vamos, pero sí como en plan, pues mínimo bájate, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Los saludas, oye, te traje comida, una manera como más humana, ¿no? Desde mi coche ni siquiera
me bajo, ¿sabes qué? Toma también tu comida, ya sabes, como si fueras un muerto de hambre. Es como, es una manera un poco prepotente de hacerlo. Obviamente en sus cabezas no lo estaban pensando así, es más que evidente, pero creo que ese es el mismo problema. Es como, ¿cómo no vieron que estaba mal? Es el pedo de cuando estás haciendo contenido. Hay veces en la que te metes tan inmerso en crear contenido y en crear algo que llame la atención, que literal dejas de considerar los factores obvios externos, como que es una acción de muy mal gusto hacer eso. Entonces, obviamente las personas lo están criticando, tampoco creo que se merezcan, la muerte, ya sabes, o tampoco es como, por ejemplo, como, ¿se acuerdan de ese youtuber que les dio Oreo con pasta de dientes a vagabundos y pues nada, es como para burlarse de ellos? Eso se me hace muchísimo peor. Y ellas por lo menos pues sí les dieron magdalenas que me dijeron que estaban buenas. A mí la neta se me antojaron, a mí me hubiera gustado que me regalaran una, así que por lo menos eso es algo salvable. Pero no sé, simplemente te les digo, está bien que les hagan memes así, tampoco que les deseen la muerte, pero sí se me hace una actitud un poco deplorable el no sé, ponerte como en plan, ajá, un día de excursión con personas a darles magdalenas y ya, más porque realmente no estás ayudándolas en nada. O sea, les estás dando tal vez una magdalena y ya, rica y ya, pero realmente no estás cambiando nada ni estás haciendo nada bueno, y te pones como si fueras un santo y como que estás cambiando al mundo cuando literal no estás haciendo nada. Más valdría que, no sé, hicieras algún stream benéfico, alguna cosa así, y si lo que recaudes lo donas a alguna asociación, no sé, si neta quieres ayudar y neta es lo que te llena en la vida, hay maneras más humanas de hacerlo y más cool. Pero bueno, tampoco, no sé, no hay mucho que decir. Luego también la persona que lo expuso también se pone en plan súper sarcástico y súper indignado. No sé, la gente se indigna de más por las cosas. Tampoco mató a nadie ni le hizo daño, ¿ok? O sea, relájense un chingo. Solamente les dio magdalenas de una manera medio agresiva, bueno, medio prepotente, y eso es todo. Hasta ahí, ¿ok? Relájense un chingo. Luego, los 10 segundos de hoy son de Francisco, que dice: vengo a decir ante los cientos de miles de personas que ven tus videos, yo, Francisco, soy un pendejo y durante mucho tiempo me equivoqué con Fernanda. Dile a Fernanda que no me odie. Creí que era una página real. Bueno, vamos a ver, igual en una de esas sí vamos a entrar. No, no existe la página. No mames, esto está muy triste. A ver, Francisco, no sé qué hayas hecho, pero Fernanda tal vez es una persona... No, es que no sé, me caga cuando hagan esto porque no tengo contexto, no sabemos qué hizo. La lastimó, le puso el cuerno, le fue indiferente. ¿Qué le hizo a Fernanda? ¿Y por qué se llama Fernanda? ¿Por qué tenía que llamarse Fernanda? De todos los nombres, ¿por qué se tenía que llamar Fernanda? Francisco, no sé qué hiciste, pero espero que puedas arreglar las cosas con ella. Y Fernanda, si crees en tu corazón que se merece una oportunidad, Francisco. Ahora, esperen, aquí hay un problema. ¿Por qué no pusiste tu apellido? ¿Te imaginas que haya otra Fernanda a la cual tiene un novio que se llama Francisco, que le hizo una culerada y ella cree que fue él, y ahorita le diga: oye, muchas gracias por lo que hiciste en el video, y él: ah, sí, no sé de qué estás hablando, y le pasa el link: ah, sí, fui yo, y acabamos de salvar otro noviazgo de otra persona, de otro Francisco y otra Fernanda. Hubiera estado bien que hubieras puesto aunque sea un apellido, algún apodo, alguna cosa así, pero bueno, no sé, me estoy enrollando mucho con esto, pero bueno, Francisco, me dejaste con intriga, no sé qué pasó, pero pues Fernanda, ojalá en tu corazón puedas perdonarlo. Ve lo que acabo de decir de los influencers de arriba, que no es bueno hatear, y nada más, hay veces que es bueno como que dar ciertas oportunidades, porque a veces la vamos a terminar cagando, todos lo cagamos, pero tampoco no sé qué tipo de cagada hizo Francisco, así que no sé, sigamos, y espero que Fernanda, que sé que vas a ver este video, porque sé que te va a pasar este video, y nada más, ya le pegué a mi set, nada más considere si se lo merece o no, y si no se lo merece, pues ni pedo, Francisco, te pasaste. Y luego ya por último, hubo una diputada que cayó en estos memes de agarrar actrices o actores no por... y decir que son otras personas. Es que ten en cuenta que luego en las películas no por los disfrazan de enfermeras, de estudiantes, de bomberos. Es como un meme, ¿no? Dentro de la industria. Pues bueno, esta es Mia Khalifa, es una actriz, bueno, ex actriz no por, muy famosa. Y una persona que se llama Rafa puso: ella es Miranda García Hernández, originaria de Oaxaca. Estudia en UPIXA, Universidad. No sé. Y ganó el primer lugar en la competencia de análisis de literatura postmoderna, anatomía y de varias lenguas, además de modelaje en videos que se celebran en Suiza. Hagamos viral el logro de una mexicana. A ver, ¿quién lee eso y cree eso? O sea, ¿quién se traga esa mentira? O sea, cuando empieza a decir modelaje en videos que se celebra en Suiza, ¿eso qué? Pero bueno, el caso es que una diputada lo retuiteó y pues nada, los memes han estado muy cagados. Obviamente ella al final pues como que se sintió culpable y publicó esta foto que dice: me detuve a pedirle a la Virgen que me perdone por caer sobre todo y por promover porno. Por cómo escribe, la neta es que, no sé, no me da mucha confianza, y más porque cayó en esa broma. O sea, digo, muy inteligente en redes sociales, por lo menos no es, pero bueno, no sé qué tan buena o mala sea como diputada, así que eso lo vamos a dejar ahí, pero pues no mames, ¿quién cae en eso? Ya sabes, ¿quién escribe así siendo una, no sé, una, un,
trabajador público, pero bueno. Y luego, pues nada, hay un montón de cosas que podría decir ahorita sobre ellos, porque es como que todo un hilo y así, pero bueno, no pasa nada. Nos vemos en el próximo video. Ay, ya le pegué mi micrófono una vez más. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que pueden ir a tus 10 segundos para que puedan elegir las preguntas que me puedan hacer. De por sí, en la descripción les voy a dejar lo de Fidgetle, les voy a dejar lo de las preguntas para que ustedes puedan votar y lo de las preguntas para que puedan asegurarla. Y nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Lávense la careta con aire con jabón y adiós.